Bienvenidos al episodio número 2 de V-Rising. Vamos a comprobar que tengamos el sonido, lo tenemos. Sombreado de precalentamiento. École cuá. Hola, hola. Hola. ¿Cómo le baila? A mí aquí comiendo la blanca nieve. Ay, no. Yo estoy comiendo uno de los enanos porno. Puta que carga cosa. Listo. Preparado. Listo. Hola. Hola. Opciones. Sonido. Ah, yo tengo muy alto el volumen, pues. Ahí está. Entonces, J, sangre, matamos al lobo, vamos por los jefes de nivel 20. Por... Larker. Yo marco a uno, tú marcas a otro. Ah, chucha, ya. Yo tengo a Errol, el rompepiedras. Tú marcas a Kill y la arquera de hielo. Ya lo tengo marcado. Ya, ¿qué hora es? Podemos, vamos. Yo disparo con la ballesta. Yo dispara. Esperemos que no haya tanto peligro. ¿Vamos primero para Errol o para la arquera? Da lo mismo porque no... Como quiera. Esto no te dice para cuántos metros es. Tú solamente tienes que seguir la sangre. Podríamos ir como lobito. Sí, toda la raja partida, mi amor. ¡Velocidad! Rol para allá. Adiós, señor matón. Cuidado con los esqueletos. Aquí sube al descampado. Ya, como que ahora todo es por zona. Antes no funcionaba así. Sí, como por zonita. Tú eres personita. Sí. Pero sí, la se fue a la mierda, weón. El juego. ¿Qué tenemos acá? Campamento maderero de bandidos. Vamos a probar suerte. Rufus el capataz. Bueno, encontramos a otro. Ah, bueno.
Esperemos que el buen se devuelva. Viene para acá. Espérate. Que vengan esos para acá. Rufus tiene ballesta, aviso. Desde acá lo veo. Ya. A la fe. Espera, déjame gelearme porque si no. Viene. Sí, lo veo. Tengo miedo. No me ve. ¿Qué agua está pasando acá? Bueno, ahora sí me va a ver. Pum. Ven para acá, Rufus. Creo que las armaduras de bronce tienen herramientas. O sea, tienen skills. La Q. Ay, no. En pelea la parte negra es lo máximo que te puedes curar. Mira, orbe de salud, chupa orbe de salud. Ya, Rufo está que caga. Ay, mamá, ay. Lo mato. Oh. Chupa. Colecua. Taste of knowledge. Maravilloso, pues weón. Veníamos por cobre y encontramos oro. Es momento de lootear. Hagamos mierda al campamento maderero. ¡Sangre! ¡Quiero sangre! Te pico el zancudo, Draculón. Te pico. Rompe las cajas, rompe las mesas, rompe todo. Todo tiene una probabilidad de dropearte algo. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Salió algo rojo aquí? ¿Qué? Tristán, cazavampiros. No, corre. Aprieta cueva, a la izquierda. Olvida todo lo que sabes. Camino a la izquierda. Esa es la derecha. Es que tengo el mapa para el otro lado. Ah. Corre como si no hubiera un mañana. Vuélvete al lobito cuando pueda. Lobito y pum. Adiós. Ya, aquí hay que meternos por acá. Para arriba. A ver, que venga el rastro de sangre. ¿De dónde viene? De allá a la esquina diagonal. Vamos. Dora, la exploradora. ¡Dora! ¡Pum! ¡Ya! El lobito todo lo puede. Casi morimos. ¿Qué agarramos? Desbloqueamos. Furia de sangre. Banco de trabajo de madera.
Ballesta de cobre. Y la Eso. caña de pescar. Maravilloso. ¿Será necesario que nos vayamos a esconder? Por la hora. Mina de cobre bandido. No. Acá nos metemos dentro de la mina. Matemos a estos hueones y... Tenemos 3 horas para matar a todos estos hueones de aquí tranquilamente. Si te falta sangre, aprovecha a chupetear ahora. No estoy bien. Y acá creo que está Errol. Acá adentro. Podríamos de paso lootear cobre, ya que estamos. Matemos a todo el hueonaje. Estamos. Uf. Yo voy a matar a todos los buenos de arriba. Tú empiezas a romper el cobre nomás con el mazo. Una vez que matemos a todos estos culiados, rompamos toda la agua rompible. Ay, no. ¿Qué no? Mete. Uy, venga para acá. Estamos ready, Freddy. Okay, para acá. Ufa. Venga para acá. Y ahí pasamos a Guerrero 30%. Es maravilloso, Dios. Voy a seguir dando la vuelta. Porque acá arriba está básicamente la gran mayoría del cobre. Lo demás lo podemos farmear con el jefe. Hacemos que el weón le dispare nomás a las cosas. Transferir todo. A ver. Creo que ya está todo, es momento de ayudarle con el farmeo. Mierda, mi salud. ¿Te cae tu pelotita? Mitad y mitad. Uy. Ese gusto que tienes por compartir. Sí. La piedra solo si sale, no es necesario. De piedra estamos llenos. Sí. Y de cobre creo que también, pero nunca es suficiente. Aparte que creo que hay que empezar a hacerte el equipo de cobre, ¿no? Jefe Puede está ser. acá abajo. Vamos llamando los NPC uno a uno. Pepe. Me estoy curando. No, sí, tranquila. Esta wea es baiteable, como todo. Listo. Primero estamos baiteando los hueones de acá abajo. Después a que venga el culiao grande. Ya, ahí viene el hueón que se dé la vuelta.
Nosotros piados lo tenemos toda la noche para que respawnen los weones, digo. Entonces hacemos que el weón cuando lance como sus ataques, que intente pegarle a a las piedras de bronce. Ya. ¿Me llego desde acá o no? No, no llego. Pero si llego a este. No vio. No. No importa, no importa, no importa. Pum. Matar a los mineros. Ya, yo lo distraigo. Si hago este weón es súper. Súper baiteable. Cuando haga la weá el martillo, que te. Que te apunte weón hacia las cositas de bronce, ¿no? Y estamos listos. Égole, weón. Acá estoy por monoculeado, no para allá. Bueno, sigue la wewe también. Acuérdate de usar tus poderes vampíricos también. Acuérdate que tienes la R. Ya llamo amiguitos. Lo importante es no salir de esta zona. Cagate, te mando salud, Errol. Cuidado, cambió el patrón. Perro, culiao. Ahora está más rápido. Ni tanto. Démosle. Chupa, chupa, chupa. Skidush. New knowledge acquired. Ah, un libro. Bacán. Bueno, terminemos de sacar el cobre que hay acá. Y nos vamos a buscar a la arquera. Yeah. Y ahí me tienes que guiar tú. Pero, si no estoy equivocado, debería ser acá, donde acabo de marcar. Debería ser para ahí, allá. Ahí vamos para allá. ¿Lobito? Lobito. ¿Qué hora es? Se hizo de noche, se hizo de noche. Ya, lobito y aprieta cueva nomás. Vamos a hacer el marcador, 500 metros. Me marca como para acá. A ver, espérate. No, para acá. ¡No! Corre, corre. Yo corro. Vamos para donde tengo marcado, sí. Estoy 100% seguro que está ahí. Estoy tan seguro que apostaría en la partida a que está ahí. Si fallo, borraremos todo. Ya. No, por favor, conste? No. No, por favor, no. Cementerio olvidado. Ahí hay otro jefe. Pero es muy tulón para nosotros todavía. ¡Una araña!
Adiós, araña culia. Lidia la arquera. Oh, ni se te ocurra saltar aquí todavía. Hay una weona, hay una cazadora, una caza vampiros ahí de nivel 30. ¿Y si caminamos por acá? Es que literalmente tenemos que ir para allá. Hacia donde está caminando la weona. ¿Está peleando con algo? Sí. Y está ganando. Tengo miedo. ¿Deberías? ¿Se fue? Se fue, vamos. Estate atenta nomás con la huevona porque se fue para ese lado. Ya. Lobito. ¿No sé si estamos al lado? Estamos a 100 metros. Vamos de a poco. No quiero encontrarme con un caza de vampiros de frente. Vamos por acá. Sí, está para acá. Ya, y son las 10 recién. Tenemos toda la noche para hacer esto. Ahí está la buena. ¿O no? Ah, no, es un grupo de 3. Vamos a darle guaraca a estos buenos. Pues, ¡pum! Que vengan, que salgan del campamento. Cúrate. Jamás. Primero, siempre lo primero. Muerte y destrucción. Después nos curamos. Pero primero hay que asegurar la sobrevivencia. Ya está buena acuática. Primero, evitemos que estas basuras, bueno, representen un peligro. Mantén para desbloquear un cofrezazo. Encontramos el sabroso loot de la base. Y ahí viene uno. Te voy a ocultar. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene la mina, ¿eh? No cacho, no cacho. Tengo el inventario lleno. Ahí lo recogí. Ya. ¿A esos tres primeros? Sí. Bajo atrás. No, ya llegó la buena. Eso sí ahí lo vio. Ahí viene, ahí viene. Opa. Au. No, si sí, pega fuerte, ¿eh? Es una bandida y se vuelve invisible. Mírala. Creo que hacen más daño con la lanza. No sé si lo tienes. No. Te veo, weona, te veo. Mamá. Le pegué. ¡Yay!
¡Nani! ¡Nani! Buena, zorrito. ¡Ay! ¿Cómo le baila, señor Mr. Don Zorro? Está ahí al lado tuyo, está al lado tuyo. Se pasó. Ajá. Cago. Es nuestra, es nuestra, es nuestra. Chupa, chupa, chupa. Andamos de maravilla. Qué bueno que ande de maravilla, caballero. Me alegro. Sea usted bienvenido a este paraíso vampírico. Ya. ¿Cómo se llama esta wea? Campamento bandido, trampero, cuero, piel áspera y lo grueso. Vámonos para nuestra casa. Bueno. Bien, bien. Forma de lobito. ¿Cómo van? Aquí recién estamos matando los jefes de nivel 20. Ahora tenemos que farmear hasta llegar a nivel 27. Pero creo que yo ya estoy, ¿eh? Puta la wea. Yo estoy 23. Ah, el equipo. Con el equipo de cobre quedamos en 27. Buena. Pero tenemos que sacar el cuero y todas esas weas, pues, weón. Que deberíamos haberlo desbloqueado ahora con todo esto. Comerciante sospechoso. Yo voy para mi casa. Necesito sangre. Ni un paf. Malo. Nos juimos. Para acá. Adiós, señor arquero. Adiós, señor arquero. Puta la wea. Tengo esa extraña manía de apretar botones. Pues bueno. Por arriba. Campamento chiquito. No pasa nada, no pasa nada. Para abajo. Al sur, muchacha. Fuerte y derecho. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me ilumina tu sonrisa. Me ahuevona tu mirada. Y no sé qué hacer. Algo está quedando acá, ¿eh? Ya, somos amigos de los lobos. Llegamos al castillo. O sea, en este instante llegamos a la... a las murallas, weón, de madera. ¡Égole, guá! Ya, entonces... Abrir. Transferir similares. Tiramos el cobre acá. Ecole qua. Un brasero. Estamos listos. Está acá. Pum. Ok. ¿Cómo estamos? Estamos llenos de esta buena energía. Perfecto. Ahí esta weá la puedo poner acá. Trae este libro de la mesa de investigación para desbloquear nueva de investigación. Ve, pum. Botas del asesinador despiadados. Guantes del asediador nocturno despiadado. Voy a dejar unas ratitas en la prensa de sangre. Dale. Voy a poner por mientras aquí maderita. Entonces, esto es una planta.
polvo de piedra, lo vamos a dejar acá. Topacio en bruto. Estos cueros. Me quedo con un ratoncito. Ahí, quédense ahí. Voy a dejar esto acá por mientras. Perfecto. Ya, entonces, ve larga. Product Sound. Amaneciendo, carajo. Fabricar. Banco de trabajo sencillo, que es el que tenemos puesto. Banco de trabajo de madera. 12 tablas, 60 concha, 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 concha. A la oscuridad, muchacho. Aquí estoy. Y 60 de piel áspera. ¿A dónde dejamos la piel? Yo tengo harta. O ten... Así, bueno, tenemos un montón. Tenemos un montón. Dentro del cofre. Desbordamos piel áspera. Ya, por mientras la voy a dejar acá en esta esquina. Después lo vamos moviendo. Refinamiento, curtidería. Ahí tenemos dos curtiderías. Parcela de cultivo lo que está, iluminación. Excelente. Ya. Entonces, corazón del castillo. 12 lingotes de cobre y un cuero. Entonces vamos a tomar dos stacks de esto. Me los llevo a las curtiembres. Por mientras van a estar acá en acá al medio. Dejamos eso acá. Eso ahí. La mitad, la mitad. ¡École, guá! ¿Qué hace esta wea? Marco de cuadro, madera tallada. Ah, ya, ok. ¡Cabo! Y se viene la construcción de cositas. De Huevilandia. No. Ya tuvimos Huevilandia. Lo siento mucho, pero hoy día, esta vez, no. Ahora será el castillo del Conde Zoran. Bueno, te lo acepto. Ya, ya las niñas jugaron, me toca a mí. Entonces, dominación, almacenamiento, fabricar, aquí, allá, investigación, castillo, muros. Ya, tenemos que llegar a nivel 2 para tener mejor muro. ¿Qué dije que necesitaba? Bronce. ¡Bonk! ¿Cómo que Bonk? ¿Se está rebelando contra Wewilandia? No, así me parece. Puedo revelar contra algo que, tabla. Que no existe. Va a haber tabla. Llevo acá. Pum, corazón del castillo. 12 cueros. Finalmente. ¿Ah? Finalmente va a subir de nivel. Sí. Tengo 8 cueros, me falta todavía. ¿No se puede hacer otro? ¿Qué, ¿otro qué? ¿Otra cosita para hacer cuero? ¿O con una? Ah, y dos. Puse dos. No la había visto. No he hecho nada con desarme. Mira. Lady Wiwi. Y después, cuando tengamos la wea nivel 2, puedo construir para acá esta cosita. Perfecto, weón. Es todo lo que yo necesito. Tú no sabes los planes que tengo ahora que sé que puedo tener hasta 4 pisos de alto en el castillo. Ah, está bien. Antes no se podía. Antes era un solo piso y tenías que ir creando como en la zona. Tela. ¿Tengo tela? Yo vi tela por ahí en algún lado. Dos de tela. No podemos hacernos una. Necesitamos tela después. Hilo grueso. Cuero y hilo grueso. Ya. A ver. ¿Salió o no salió el cuero? Tenemos el cuero, señorita. Ya, upgradeado.
Ahora voy a buscar la prensa de sangre. Me llevo esto, permiso. Y pongo. Ahí tenemos para 5 días de castillo. Okay. Ve larga, perfecto. Ahí están los muros, el muro bonito. Aquí te he puesto esta weá, esencia de sangre y piedra. Por mientras, voy a poner de marcar, voy a seguir demarcando. Ya. Ahí tengo piedra. Esencia de sangre. Voy a poner el piso horrendo donde no pude poner la vez pasada. This will not work. Necesitamos algo más. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Tú vas a empezar a construir, ¿cierto? ¿Qué materiales necesitas aparte de los que hay? Ve larga. Bueno, para hacer el suelo necesitaría ladrillos de piedra que se están haciendo en la trituradora, ¿eh? Sí, estoy viendo. Para los muros, ¿no? Ladrillo de piedra y tabla. Eso es lo Ya. que necesito. Ladrillo de piedra y Yo voy tabla. a tirar más madera a hacer tabla. Hágale. Así que por mientras voy a dejarlo así bien, bien bastardo. Ya, entonces para este otro lado también es una sala de ¿cuánto? 3x3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, y otra sala de 3x3. Azufre. Ay no, se está volviendo salvaje. Jamás. Yo soy un Lalafel. ¿El serrín sirve para algo? Para algo, pero no me acuerdo en este instante. Pero sigue guardándolo. No os preocupéis. El Alafel se revela, jamás. Donde me puedo revelar si jamás he estado bajo el yugo de aquella opresión. Y me queda mirando así. Esto es personal. Tuk. Efectivamente. Ya, entonces, de este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pum. Muros. Fibra de planta. Me encanta porque ya puedo empezar a sacar puertas de acá adentro. Fila de planta. Chan, chan, chan. ¿Qué me faltó? Madera. ¿Hay madera todavía o la metiste toda? No. Ya no queda, voy a ir a sacar. Ya, pero saco del aserradero nomás. ¡Pum! Me dio la mitad. Así como veo, vamos a necesitar mucha piedra. Sí. Así funciona este juego. Con muchos materiales necesarios. Bueno, voy a ir a sacar cositas. ¡Excelente! Para acá voy a tener el super sitio secreto del jardín secreto. Y para acá cimiento.
École, guá. Un, dos, tres. Puedo. Uno, uno. Un, dos, tres, cuatro. No, un, dos, tres. Vengo por acá. Excelente. Con esto creo que ya no tendremos que preocuparnos más de que salga el árbol malvado en la mitad de nuestra casa. Maravilloso. Creo, no lo sé. No es seguro. Algún día lo sabremos. ¿Y aquí me falta acá? Piedra, voy. Ringa, dinga, ding. Bueno, esta puerta se puede tomar por culo. Siguiente. Voy a sacar piedra de acá. Perfecto. Siete más, no voy a usar más. Tendría que ser para allá. Bueno. No, 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 no tenía por qué hacerlo para allá. Solamente cambio esa pared por una puerta y estamos. This will not work. Claro que sí funcionará, pequeño vampiro. ¡Claro que sí funcionará, pequeño vampiro! ¡Ja, pum! Ya, y este se transforma en puerta. Requiero más recursos para esto. Y los tendrás, joven partisano. Y los tendrás. Ah, pero aquí, a ver. Yo podría hacer esto. Excelente. Excelente. Ya. Necesito entonces fibra vegetal. Fibra vegetal. Venga para acá. Voy a meter más cuero, weón, para hacer. Porque puta que vamos a necesitar cuero. Uno, dos. Uno, dos. Ringa, ponemos una pelta voy a por ahí. hacer armas de cobre. Hágase armas de cobre. Tenemos cobre para hacerlo. ¿Dónde dejó la madera? ¿La tiro a hacer tabla nomás o...? Déjala ahí. Déjala hacer tiro al hacer tabla, ¿no? Ya. Sí. Yo creo que de ahora ya no voy a usar más tanto la madera.
Porque ya hice la estructura que quiero. Piedra se va a triturar. Pum. Vegetal. Voy a dejar las huellas de sangre aquí. Ya. A ver, trituradora. Dame los ladrillos, gracias. Necesitamos tablas. ¿Tú necesitas algo de las herramientas? No, las tengo todas. Ya. Lo que hay que empezar a ver es el La ropa. equipo. Sí, la ropa y necesitamos hilo. Cuero ya está Sí. solucionado, pero el hilo grueso está medio complicado. Esa weá es solamente yendo. Ah, tenemos un montón de hilo grueso. ¿Eh? Eso es como saqueando a los bandidos. Ya. A ver si con esto alcanzo a hacer dos equipos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Alcanzó para dos Maravilloso. equipos. ¡Excelente! ¡Vashi foshu tambo! ¿Por qué hiciste otra ballesta? Ah, la otra no era de La cobre. ballesta de cobre, Era de no. hueso. Ya. Bueno, por mientras voy a dejar esto acá. Tengo azufre. Guárdalo en el cofre de la piedra. Ya Se está haciendo de día. después solucionamos el problema del espacio. Hay cofres más grandes después, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Esa puerta sí se puede ver. ¿Cierto? ¡Pum! Tenemos nuestra primera zona cubierta del castillo. Ya no necesitamos el brasero acá adentro. Lo podemos tirar para otro lado. Para acá, ya que estamos ocupando harto aquí. Pero, espera, si igual tenemos un montón de ladrillo, piedra, tenemos un montón de tal. Ah, ya. Voy a cerrar todo lo importante primero. Ya. Ventanas por ahí. Pum, ¿viste? Ya está cerrado aquí. Angora. Puerta. Y ahí tenemos otra wea cerrada. A ver, una ventana acá y una ventana acá. Después hay que craftear las ventanas. Excelente. Naran. Yo quiero chiqui 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 chao. ¿Tenemos telar o no? No.
Aún no. Ya, pero viste, weón, ya avanzamos caleta. Sí. Voy a poner una puerta acá. École cuá. Siguiente zona, aquí. Ya. Me quedé sin ladrillo de piedra. Y se me devolvió toda la madera de la otra huevita. Ventanas. Se necesita vidrio, así que por mientras vamos a ponerlas con tablas. Así es, funcionan. Ahí y ahí. Ahí y ahí. No hay más ventanas, no hay más ventanas. Escalera de piedra, escalera de suelo de piedra, bla bla bla, ya. Excelente. Ya sé cómo hacer el segundo piso, weón, sin cagar toda esta weá. Ya sé por dónde voy a entrar y dónde voy a salir. A ver, cimiento, esencia de sangre y piedra. No tengo ni esencia de sangre ni tengo piedra. ¿Ya terminó de hacerse todo el equipo? Sí. Así veo. ¿Quieres rápida tú, eh? Siempre. Siempre. Ya tenemos el equipo, estamos de nivel. Ya estamos a 27. El hueso acá. Ya. Por mientras puedo craftear otra de esas weas. Dominación no, almacenamiento sí. Ahí. Por mientras. Así guardamos todo esto. Excelente. Brasero de niebla. Ve. Mover estructura, vámonos. Por mientras te vas para allá. Bashi, Foshi o Tambo. Me encanta ver cómo evoluciona el castillo. Bueno, antes todo esto era campo, ¿cierto? Antes era una muralla de madera horrenda, pues bueno, ahora parece castillo. Aquí voy a hacer una locura. Pero para eso necesito. ¡Jajaja! Puedo partir desde acá. ¡Excelente! Ya. ¡Excelente! No me la contés. Vení. ¿Hay piedra, piedra? Piedra, piedra y no sé. No, ya. Saqué de acá nomás. Cimiento. Y aquí hay que talar el árbol. Mierda. El arbolo. ¿Y usted, joven zorro, no tiene este juego? Si no lo tiene, debería. Si no lo tiene, debería. Pum. Para sacar más cositas. 7 ladrillos de piedra, ya. No. Ah, pero saco la ventana nomás y pico. I cannot build here. I cannot build here. École cuá. Progreso. Progreso, sí, no, progreso.
Ladrillos de piedra, yo sé que hay ladrillos de piedra hechos, vengan. Pum, ahí nomás, suave, cambiado. Entonces cambiamos este de aquí. No lo tengo, pero me estoy planteando no obtenerlo. Pues deberías. No es caro. No, si no es caro. Esto creo que está como el Valheim. Más o menos. Y más o no que menos. había una opción para regalar el juego, para tenerlo gratis. Tienes que mandar un correo a los desarrolladores del juego. Tienen un programa de partner. Pero de aquí a que te respondan, weón, sale más rápido comprarlo. Puede ser. Entonces, cimiento, acá, pum. Excelente. Esto acá. Tiene que ser entrada. Ya. Oficialmente me quedé sin ladrillo de piedra. Que tengo en mi inventario un montón de madera. Voy a transformarla en tablas. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Dejo esto acá. Transfiero similares. Barro, barro, barro. Piedra, piedra, piedra. Cuchulain, cuchulain. Pongo esto acá. Pongo esto acá. Taca, 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 taca. Esto también. Entonces, tritura ahora, ve, tritura. Tritura lo triturable, tritura ahora. Voy a poner esto acá, excelente. Prensa de sangre, ya estamos. Espérate. Listo, ahí tenemos corazón del castillo para suficientes días. Entonces, lo que hay que sacar ahora es mucha, mucha, mucha piedra. Entramos a la edad de piedra, señoriña. Así es. Y aprender a hacer escaleras, pues, weón. Ya. Por mientras, nivel 27 tenemos 2. Espérate, la capa, weón. A ver, ¿qué necesitamos para la capa? Tela. Por eso pregunté si teníamos tela. 4 de Creo tela. que es una bufanda. No es una capa, es una capa, tocha Ah, mierda. ya. Tenemos 2 de tela. Estamos en la mierda. Sí, necesitamos 8. B, eso es producción. Almacenamiento no. Fabricación, no. Refinamiento, aserradero, fragua, prensa de sangre, alimaña, curtiduría, tritura ahora. Investigación, parcelas de cultivo, teletransportadores, no. El teletransportador es muy importante. Pero necesitamos un montón de weas que todavía no tenemos. Papel de pared. Mira, podemos decorar la pared. Me encanta. Maravilloso. Decoración, alfombras. Tenemos alfombras, estatuas. Iluminación, primeramente, por fin, unos braseros. Ya, ahí está todo. ¿Cómo va la...? Necesitamos otra titura ahora, para que vaya más rápido. Sí. B. Producción. Fabricar. No, dominación. No, refinamiento. Tritura ahora. 8 tablas, 4 lingotes, piedra de afilar. No tenemos piedra de afilar. No tenemos porque esas weas las encontré looteando campamentos.
Mentira, tenemos 5, vamos. ¿Qué dije que necesitaba? Tabla, lingote de cobre. Ahí están los lingotes. Y aquí está la tabla, venga. Entonces, empezamos con las weas, pues weón. Este tiene mucho, ven para acá, te tiro 2. Ve, tritura. Total, después de ir poniendo el piso correspondiente para que se vea, tengan mejor, menos coste de construcción. Y weas así. Entonces tenemos que tener el taller, la fragua, la mierdita de la trituradora, etcétera, etcétera, etcétera. Surtido de jarrones augur. Aprender, venga. ¿Ese lo aprendiste tú? Y cuando las weas que yo aprendí, ¿tú aprendiste las...? Sí, 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 me aparecen. Maravilloso. Maravilloso. Y para upgradear las weas es un cuero, lingote de cobre, cuero, hilo grueso. Ya usamos todo el hilo grueso. Sí. No. Cuero. No sé dónde dejó el cuero. No importa, bueno, tenemos cuerería, curtiembres y demás ses. Ya. Mesa de trabajo. Pum, hacerle los guantes. Guantes hechos. Entonces ahora me llevo todo lo que es piedra para el otro lado. ¿Cómo se hace el almacenamiento más bonito? Alijo grande, tabla y lingote. Perfecto, tenemos. No, y después se pueden hacer como unos estanterías y weas así. Yo estoy sacando más piedra acá. Bueno. Ya, esas dos cajas ahí. Entonces, todo lo que es piedra va a este lado del castillo. Maravilloso. ¿Quién lo hubiera pensado? Entonces el segundo piso podría quedar como el gran salón real. Ah. Sí. ¡La emoción, wey! ¡La emoción! ¿Vamos a matar a los dos monos, dos jefes? Déjame terminar de sacar la piedra de aquí. Ya. ¿Y esperamos a que se haga de noche de nuevo o no? Sí. Son mucho, muy importantes. Ya. Yeah. Si yo hago esto, cuesta menos piedra después poner la pared. ¡Ajá! Trucos. Hacks. Bashi, foshi, tambor. Yo quiero chiqui, 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 town. Y así dejamos todo el primer piso como para construcción y weas raras. Yeah. ¿Les tiro la trituradora nomás? Sí. Si necesitamos ladrillos de piedra. Esas son nuestras necesidades en este instante, ladrillos de piedra.
pasó? Ah, está bien. Te perdono. Entonces, ordenar. Me llevo todo esto acá. Dejemos todo lo que es equipo acá en la entrada. Y por mientras, todas estas weas las vamos dejando acá. La piedra que ya me la llevo para allá. Tritura ahora. Ta 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 ra, ta ta. Así trabajan parejo y no están. Tengo amatista en bruto. Déjala por ahí nomás. En este instante somos unos humildes vampiros. Está bien, está bien. El cuero, ya todo lo que es cuero. Cuero, telo, hilas. Me lo llevo para allá. ¿Y a quién vas a seguir tú? De ahí veo, te ordeno esto. Así que elige nomás. Fui con el asolador. Aquí, de aquí. Tabla y lingote de tabla. Lingote. Pongo. Uno, dos. Mover estructura. Para acá no hay. Así que ahí, pum. ¿Qué dije yo? Ah, ya, para allá iba a ver todo lo que es cuero y tela. Uno, dos. Uno, dos. Cuero, tela, hilo. Bashi, foshi, tambo. Yo quiero chiqui, 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 town. Ya. Entonces tú fuiste por el desolador. Iré por Grayson, el armero. Genial, este weón nos desbloquea la piedra de afilar. Maravilloso. Entonces, poderes de sangre. ¿Dónde veo esa hueá de sangre? K. Libro de hechizos. Furia sangre. Cura a los aliados cercanos. No. Escarcha. Murciélago escarcha. Lanza un proyectil. Caos. Réplica. Este. Venga para acá. Listo. Ahora lanzo el S. Y lanzo el este. ¿Cómo? Estoy cambiando los poderes. Ah. Sacamos tres poderes recién porque sí, los po. Matamos a los hueones. Y para matar culiados, lo mejor es ir con la lanza. A ver. Na 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 na. Ta ta ra ti 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 ti. Na 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 na. Tengo un gran plan para ti, Castillo. Un gran plan para ti. Vamos. Vámonos. Vámonos escondiendo entre los bosques, güey. Guíame. Derecho. Derecho, tenemos una muralla.
El mío igual me está guiando para acá en todo caso. Como que estén los dos juntos. No. No, de poco. No teníamos ninguna pura. Para acá. Cada tanto mira el mapa y fíjate hacia dónde podríamos ir. Por ejemplo, seguimos el camino hacia abajo y vamos. Ven. Ay. Ya, ¿cachai? Entonces cortamos camino aquí. Si dice que es para el frente, nos vamos a donde está el puente. Una vez que lleguemos al puente, paramos y tú dices para dónde te manda la sangre, po. Ya. Puente. No, va a decir puta, qué puente más bonito, pero. Ya, ¿para dónde? Norte, sur, este, oeste. Esperando, esperando. Para acá. Tendría que ser cruzando el puente. ¿Para acá dónde? Es que. Cruzando el puente. Mira el mapa. No hay más allá del cementerio. No hay más allá. Espérame, que giré la cámara y el. ¿Cómo se pine? Con clic derecho. Como para allá. Para allá me marca, Ya, para ese lado y. pero piensa en un camino más largo, no al frente nuestro. Por el caminito que está aquí al lado, ¿qué pasa para allá? Sí, mi amor, pero acá o para acá, no sé. No me pongas ahí al frente, es lo mismo que nada. Tenemos que ir avanzando. ¿Ves la marca que puse? Esa no la veo, veo la mía nomás. Ah, ya, pero ya. Ya, bo, piensa a larga distancia, no al frente. Por acá. Ya, pero ¿para dónde? ¿De nuevo te metiste al cementerio? Pam 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 pata patam pa pam pam patam pa pam pa pam pa para patam pa pam pam pa pam pum. Y acá hay un cruce de tres caminos. ¿Para dónde? Ponte tú el mío me tira para el norte. ¿Para dónde va el tuyo? Para el sur. Ya vamos. De sangre. Buena sangre, nivel 21%. Ya. Lobitos. ¿Para dónde? ¿Se puede pasar por aquí? No lo sé. Fíjate bien siempre el minimapa, para dónde nos estás llevando y para dónde hay que ir, lobo alfa. No nos va a hacer nada porque somos lobos. Por aquí. No, directamente al sur te manda. Sí, no sé, es que demos la vuelta mejor porque creo que es atravesando. Atravesando esto no hay mapa, no hay más mapa abajo de esto. Por eso te digo, fíjate bien en el mapa. Es como por acá, por eso te digo.
Ya, pero eso no era directamente al sur, po. Vamos. Cuidado. Lidia, la arquera del caos, es de nivel 30. Cementerio profano. ¿Cómo se llama tu mono? Se llama Gore's Wine, el asolador. Ya, eso, weón, sí puede estar en un cementerio. ¿Te marca aquí al centro, al sur o sur? Espérate. Que acá hay un cementerio. Sí, es aquí. Ya. ¿Dónde estás, weón? Ya, vamos. De a poquito, porque aquí hay necromancer y wea. Así que matemos toda la wea que veamos al frente. Mientras los necromancer estén vivos, van a salir esqueletos. Ahí ya está. Sí, ahí lo vi. No, ¿por qué me transformé en lobo, weón? ¡Cúrate, Soran, cúrate! Rompe cosas para sacar piedras, tumbas, para sacar polvo de tumbas. Rompe, rompe, rompe. De los pocos juegos que te premian, weón, por ser un vándalo. Ya acá hay más necromancers. Pero podríamos evitarlos. Igual el culeo está rodeadísimo de mierda. Sí. Tengo miedo. ¿Este culiao se levantó? ¿O no murió nunca? No sé. Uy, un cofre, suculento loot. Yo igual tengo miedo. Ya. Porque como que no podemos llamar cosas. No, va a venir todo junto con él. A la vida nomás. A ver, espérate. No, va a venir no. Todo con él. Démosle guaraca a todo nomás. Ya. A darle guaraca nomás. Uy. Ese weón me mira y me mata, ¿eh? Va, va, va. Viene por mí el perro culiao. Te curé un poquito. ¡Yay!
Este weón cuando cambia de a segunda fase se vuelve como berserker. Ya. Empieza a tirar esa weá verde por todos lados. Hay que mantenerlo a este culiado por este lado. Ay. Uf, yo quiero eso. Ya, con esa weá se vuelve invencible. ¿Viste? Se fació. Venga, para acá el culeado porque no... Tiene todo lleno de mierda. Perro, culiao, se fue. Ya ahí se volvió loco. Chao, nomás. Me geleo. Voy, intenta no acercarte a la otra esquina. Acuérdate que están los necromancers. Para que no los llames. Los llamaste. Ya los llamé. Esos weones son bastante duros, weón. Ya, murió uno. Y así es como transformó un cementerio en un campo de batalla. Ya, murió el otro. Hay que matar a la rata. Ah, caray. No, mamá. ¡Corre, Zoran, corre! ¡Hola, Missy! ¿Cómo le baila? ¡Benvenuti! Ay, ¿no qué? Sí, está que muere. No, me voy a morir. Vaquea, escapa, huye. Y te geleas. No, inmortal. Bien, todo maravilloso. Aquí peleando contra un ratón que tira caca. Está contigo, ¿cierto? Sí. Cagó. Chupetea. Ahora puedo ser DM. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste a engañar a tus jugadores con el HP de los enemigos? Ay, no. Ya, y ahora que estamos aquí, aprovechemos a robar todo lo robable. Me compré un juego de D&D, ahora solo me falta ser una buena narradora. Ah, está bien, pero hay que desarrollar historia nomás. Storytelling. Storytelling. Qué buena. Yo que tengo el resurgir del dragón. Sí. Hay otro esqueleto culiado necromancer ahí. Pero ni cagando quiero pelear contra esa wea en este instante porque estoy muy para callampa. De hecho, necesito encontrarme con un humano en el camino para sacar sangre. Lo bueno es que como es un kit para principiantes, viene con historia incluida. Ah, ya, piola. Te curo. No sé si vida tengo. Necesito sangre. Por eso necesito encontrar un humano en el camino. Ahí hay uno. Buena. ¿Y cuál es?
¿Cómo se llama? Pues cuenta todo, cuéntalo todo, Missy, cuéntalo todo. Ya, me transformo en lobito. Vámonos. Me destransformo en lobito. Excelente, vuelvo a ser lobito. Ya, ahí vienen dos weones más, pero los voy a ignorar completamente. Au. Corre, corre, corre. Y aquí para dónde, ¿eh? Huele sangre para arriba, norte. Ahí vienen dos cazadores. Necesito sangre, saca ahora. Sí, sí. Ahí. Viene con tablerito, personajes, dados, objetos, un montón de cosas chulis. Excelente. Seguimos norte, seguimos norte. Si te empiezas a quemar y ves que estás palpico, puedes saltar. A ver, ¿para dónde? Escucho una masacre, pero... Sí, están acá al lado. Concha. La luz del sol. Y no vi para dónde, pa dónde venía la sangre. Para allá. Uy, ahí hay un... Un teleport. Activémoslo. O ya viene activada esa wey. Portal descubierto, ¿viste? Activado. Ya, excelente. Y ahora marca para acá. ¿Dónde estamos nosotros? Armería bandida, ya tiene que ser acá. Como es una armería, no vamos a tener cobertura. Esperemos a que se haga de noche. Aprovechemos aquí. Nos quedamos aquí esperando que sea de noche y con eso terminamos. Y ahí empezamos a farmear y va a ser todo el castillo culiado bonito. Missy, ¿no viste el castillo? Estamos convenciendo al zorrito que se compre el juego. Y tú también deberías. ¿Cierto? Tú también. Seremos todos vampiros. Profano. Magia profana. Condena a tus enemigos incrementando todo el daño hecho hacia ellos un 15% durante 5 segundos. ¿Cómo, cómo? Sí, tenemos un castillo. Somos vampiros. De eso trata el juego. Somos vampiros. Tenemos que matar enemigos. Ir adquiriendo sus poderes mediante la sangre. Y como es de crafteo, también puedes tener castillos. Con paredes, y es todo muy bonito. Entonces fue como zorrito. ¿Tú lo tienes? No lo tengo, pero estoy planteando en adquirirlo. Pues deberías. Tenerlo. Zorrito, haz tu aparición. Habla, buen hombre, habla. Así mismo, esperemos. Chucha, la danza. Forma de lobito. Desaparece entre las sombras. ¡Fush! Se compra el juego. Ya estamos a una hora, vamos. Armería bandida. Esperemos acá. Ya me marca acá adentro. Si en el mapa ves esa parte cuadrada que está ahí, ahí tiene que ser. Ya. Ya, pero tenemos que esperar a que se haga de noche para poder atacar toda esta miércale. Perseguiré mi col. Sí, y después nos tepeamos nomás pues, desde el portal de aquí al que está al lado del castillo. Después hay que hacer el portal al castillo para que vayamos directo. Ya. Nos fuimos.
Ay, golpe aturdidor. Era de 42. Era. Era. Por eso hay que verlos antes de. Y una vez que le ves la sangre y puedes chupetearlo, es que lo le pegaste chupeteáis. mucho. Sí, bueno. Nada que hacer ahí. Vamos. ¿Se puede subir por ahí? No, no se puede subir por acá. Se puede subir por ahí. Hay un grupo de hueones que están subiendo. Que suban para agarrarlos en el, arriba en lo plano, porque si no el ataque no... Vete. ¿A dónde va usted, señorita? Conche tu madre, viene otro grupo de cuatro. Va aquí. Estoy para la callampa, weón. Se van a juntar muchos grupos. Sal de acá, sal. Vámonos. Corre. Creo que es mejor limpiar de poquito. Sí. Agarré una armadura que estaba ahí. Que entré en pánico. Sí, mi sí, vida. Ya. Empezamos a chupetear la vida. Rompe las cositas que están aquí al lado, a la mano derecha. Por mientras. A mi mano derecha, pero bueno. Es que tengo el mapa al revés. ¿Cómo mapa al revés? ¿A qué te refieres con el mapa al revés? Donde giro la cámara. Ah, pero el mapa arriba sigue estando igual. Y ahí viene la buena. Viene otro grupo. Sí, pero démosle a la arquera. Yo las ahuevane. O tal vez no. ¡Ay, están cuáticos! Mateo. ¡Ay! Cuando estén en alimentar, no lo dudes. Aprieta la F y después el clic izquierdo. Clic izquierdo para que reviente. No, no chupes su sangre. No, espérate. Te van a hacer mierda. Por eso mismo, clic izquierdo para que reviente. Tenía que hacer... ¿Ah? Estaba en una situación crítica, no es momento de chupar sangre. Queremos que vuelvas. Vuelve a repartir con nosotros. No. Y ahora sí necesito chupar sangre, weón. De algún weón que esté solito. ¡Oh! Ahí viene uno solito. Ah, no, vienen dos. Voy a tomar sangre. De rata. Venían ahí dos en la entrada. Claro. Ahí tienen que haber más weón acá. Sí. Es un campamento. Un cofre. Está abierto el cofre. Ahí viene una arquera. Ahí viene la otra arquera. Muerte y destrucción. Piedra afilar, cole cuá. Ya, vamos subiendo.
Ahí hay otro cofre. Hay monedas de plata y no las toques. Esa weá está sin daño. Ya. Ya, vamos. Acá hay otro grupo que lo podemos evitar. Listo, evitado. Y ahí está el jefe, Grayson el armero. A ver, ¿qué tengo en el inventario que pueda tirar? Ordenar, pum. Nada. Todo es útil. Ahí no viene el grupo. En el grupo, ya démosle guaraca al grupo. Pero... estoy aquí. Que no... no sigas a la arquera. Si la buena se mete donde está el weón. Ya, con la armadura equipada no, no puedes pegar. Chúpalo. Tiene 28% de sangre ese culio. Eso tiene así. École, guá. ¿Te pitaste a la aldeana? No. Sin testigos. No sabía que se podía hacer eso. Somos vampiros. ¿Tú crees que la vida de estos mortales nos influye en algo? Son ganado. Está bien. Son ganado. Y ahí está el culio. Y tiene dos personas. No. ¿No tienen ahí? Cuidado con esa wea. Ven por mí, puto. Ahí se murió alguien. Ay, no. Me meto acá. Uy. Con la armadura puedo sacar las trampas. Puedo sacar las trampas. Acuérdate de usar siempre tus poderes. No eres solamente una ballesta. Mamá, ese caballero me pegó fuerte. Voy por curita. Dale. Yo. Tú deberías haber roto. Yo por mientras voy a limpiar nuestro camino. Gracias. Orbe de salud. Orbe de salud. ¡Ahí te voy, Pancracio! ¡Au! ¡Au! Miércale. Pero suenan. Cabo. ¡Pum! ¡Chupa, chupa, chupa! Entonces, robemos lo robable. Y nos juguemos. Lo otro sería que nos repartamos cosas. Y
Igual yo voy bien con el inventario. ¿Sí? Sí. Acá hay algo. Estoy lleno. Ya, entonces, forma de labito. Para acá, 76 metros. Vámonos. Qué bueno que hay una salida por acá, weón. O sea, no es que haya una salida, nos inventamos la salida. Vamos al teleport. ¿Tú tienes activado el teleport de abajo, no? Sí. No puedes mientras llevas ciertos objetos hasta el pico. F. Fíjate tú. No, tampoco. Ya. Se intentó, pues, güey. Mapa. A ver, tendríamos que irnos por aquí. Ya. ¡Juímonos! ¡Una planta! Se hace de día. Sí. Ni siquiera nos va a agarrar a medio camino, nos va a agarrar partiendo. Ya, pero no importa. Apocalipsis, molón. Esta es la hueá de bronce. O sea, de cobre. Por acá. Que les cuesta agarrarnos a los culios. Amaneciendo, ahí está el lobito alfa. Hola, señor lobo alfa. El oso puede que nos pegue si nos ve. Vamos, hay que seguir este camino. Ese color sepia. ¿Cierto? Estamos en México. Vampiros mexicanos. ¡Estamos vivos! ¡No hemos muerto! ¡Ni vamos a morir por lo pronto! Ya estamos cerca ya. Sí. ¡Nani! ¡Nani! Solo hay que evitar quedarse mucho tiempo en el sol porque quema. La luz del sol, el odiado sol. Un árbol. Ay, no, el árbol. Una araña. Ay, no, la araña. Hemos llegado. Falta, pero estamos al lado. Por acá. Llegamos, damas y caballeros. Hemos vuelto a la seguridad de nuestro hogar. Pum. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, entonces yo puedo armar producción, refinamiento, tumba. Pon flores en la tumba para alzar a varios muertos. Luego mátalos de nuevo para conseguir sus restos. Perfecto. Me encanta. Tengo piedra. La madera va acá. Oye, la puerta, po. ¿Qué puerta? La puerta principal. ¿Quién la abrió? ¿Tú? No, yo no la abrí. ¿Tú cuando nos fuimos? No. Y acá vamos a poner investigación. Tenemos una moqueta simple, los pantalones bonitos, un consumible, ¡pum! ¡Excelente! A ver, y en los cofres de acá. Transferir similares. ¿Esto qué es? Botas del asediador nocturno.
Ya las tengo, así que hay que romperlo después para transformarlo en papel. Excelente. ¿Dónde está? Acá al fondo. Hay un libro aquí. ¿Sí? Ah, ya son las que dijiste ya. Pongo eso acá. Tengo 300 de madera que vamos a empezar a transformarlo tengo inmediatamente vidrio. En basurita. Déjalo en algún cofre. Después vamos a ir ordenando bien toda esa mierda. Excelente, esta wea es piel, así que lo partimos a la mitad para que tengas tú y para que tengas tú. Aquí te transferir similares. Y ahí arriba las plantas ya están todas hechas, creo que sí. Sí, efectivamente está lleno. Ya. Y tenemos 1 hora con 48 minutos, somos los mejores. Ya. Bueno, gente, nosotros lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a seguir construyendo el castillo para que ya al próximo episodio tengamos la perra mansión. O por lo menos el castillo terminado, porque igual son muchas weas las que hay que hacer. Así que fácilmente se llega a las 2 horas. Se puede. Pero yo no soy tú y no caigo ante esos engaños. A ver, espérate, ¿qué desbloqueamos? Ilusión. Goreswin, este weón desbloqueó la tumba y las vallas nocturnas. Recetas, recetas, esqueleto, nefrófago. Ya. Ya caíste muchas veces. Sí, ese soy yo. Estructura, suelo de taller, eso. Estatuas, piedra de afilar, perfecto, weón. Ahora tocarían subir de nivel a 30. Rata pútrida, forma de rata. Esa guarda que se la podemos sumonear acá adentro. Lidia, la arquera del caos. Oh, ya nos vimos a weones. Una más, no hace daño. Bueno, ya vamos a terminar la parte frontal del castillo. Está bien. Me llevo esto y necesito tabla. Soran, el difícil de convencer. Ese soy yo. Me debo a mi público. El polvo de piedra que está en los cofres de esta sala, llévatelo para donde está la titular, porfis. Puerta. Ventana. Ventana. ¿Polvo de tumba? No sé, ¿no hay polvo de piedra por ahí? Ah, el polvo de piedra ya. Sí. Ya, entonces. Ya está listo acá. Tú, vámonos. Por mientras te voy a dejar ahí. Piedra normal, mierda. Necesito piedra normal. Venga para acá. Venga para acá. Excelente, alcanza uno. ¡Yay! This will not work. Bloqueado por entorno. ¿Qué hay en el entorno? Una piedra. Ah, había una piedra. Pongo esto acá. Límite de cimientos del castillo alcanzado ya. Excelente. Hay que subir a nivel 3 para poder hacer eso. Aunque
Si yo saco estos tres. Uno. Claro, son tres. Bueno, saquemos este por mientras también. Muros. Claro, no se deja. Ya, pum. ¿Dónde dejaste la trituradora? Entrando a mano derecha. Allá. Voy a sacar el piso de por acá. Este. Excelente. Eso es todo lo que necesito, ¿eh? Vamos a probar. Escaleras. Pum. Ya. Yo tengo que aprender a cómo hacer esto. Está bonito. Tengo que aprender a hacer esto. De ahí voy a ver un video de cómo se hace. Para que quede cachilubi. ¡Ya! Ahora sí. Vamos a dejarlo hasta acá, gente. Como siempre, muchas gracias por ver. Se les quiere, se les ama, se les adora. Nosotros nos vamos a quedar investigando y farmeando. Así que sería todo. Nos estaremos viendo el domingo con más de V-Rising. No, nada de nada. ¡Nada de nada! Vamos a ver a quién le podemos tirar un raideo. Vamos a ver quién está. A ver, a ver, a ver. La señora, la señora, la señora. Vamos donde una señora. A ver a qué, con qué sorpresa nos encontramos. Señora, ¿dónde está la señora? Ahí está la señora. ¡Ya! Como dije, no, gracias por ver, los quiero, los amo, los adoro. Nos estamos viendo el domingo. ¡Chao, chao! ¡Nos vamos de radio! ¡Chao!